words are containers. Las palabras son como recipientes o contenedores. A word can be filled with faith. Una palabra puede estar llena de fe. A word can be filled with love. Una palabra puede estar llena de amor. A word can be filled with blessing. Una palabra puede estar llena de bendiciones. But a word can be filled with fear. Pero también una palabra puede estar llena de temor. A word can be filled with death. Una palabra puede estar llena de muerte. A word can be filled with the curse. Una palabra puede estar llena con la maldición. Death words. Palabras de muerte. Life words. Palabras de vida. Fear words. Palabras de temor. Faith words. Y palabras de fe. John chapter 6. Juan capítulo 6. Verse 63. El versículo 63 de Juan capítulo 6. It is the spirit that gives life. The flesh profits nothing. The words that I speak unto you, they are spirit and they are life. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Now go to the book of Proverbs. Vayamos ahora al libro de Proverbios. Chapter 4. Capítulo 4. Verse 20. Versículo 20. My son, attend to my words. Hijo mío, está atento a mis palabras. Pay attention to my words. En otras palabras, presta atención a mis palabras. Incline your ear unto my saying. Inclina tu oído a mis razones o mis dichos. Let them not depart from your eyes. No se aparten de tus ojos. Keep them in the midst of your heart. Guárdalas en medio de tu corazón. For they are life. Porque son vida. They are life. Son vida. I said they are life. Dije que son vida. His words are full of life. Sus palabras están llenas His de vida. His words are spirit and they are full of life. Sus palabras son espíritu y están llenas de vida. And they are medicine to all their flesh. Y son medicina para todo tu cuerpo. I choose to believe this. Yo tengo que escoger creer esta palabra. I choose life. Escojo vida. I choose blessing. Escojo bendición. How do I do that? ¿Cómo lo hago? I have to choose life words. Tengo que elegir palabras de vida. Choose blessing words. Tengo que escoger palabras de bendición. You can't choose life and speak death words. No puedes escoger vida y hablar palabras de muerte. Amen. Amen. These are the words of life. Estas son las palabras de vida. This is the truth of God. Esta es la verdad de Dios. Anything else are the words of death. Toda otra cosa son palabras de muerte. Spirit of prosperity in God is the Holy Spirit. El espíritu de prosperidad en Dios es también el Espíritu Santo. Because it is the blessing of the Lord that maketh rich and he adds no sorrow. Porque es la bendición del Señor la que nos enriquece y no añade tristeza. But now the spirit of poverty is the devil. Pero el espíritu de pobreza es del diablo. Because the word says that poverty is under the curse. Porque la Biblia enseña que la pobreza es parte de la maldición. Back to the verse 20 again now. Volviendo al versículo 20. A man's belly shall be satisfied with the fruit of his mouth. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre.
Our financial prosperity, nuestra prosperidad económica o financiera, the blessing of the Lord, la bendición del Señor, all heavenly blessings, todas las bendiciones celestiales. You don't get those blessings from heavenly to earthly by working for them. Usted no las obtiene de lo celestial a lo terrenal trabajando arduamente para recibirlas. No, no. No. Did you earn your salvation? ¿Se ganó usted su salvación? No. No, usted no hizo nada para merecerla. How did you get it? ¿Cómo la obtuvo? By faith, by grace. Por fe. By the grace of God. Y por gracia. Amen. Amen. Did you get your healing by working for it? ¿Obtuvo su sanidad trabajando arduamente para recibirla? No. No. Now people have tried to do that. Muchas personas han intentado hacer eso. But you can't earn anything from God. Pero tú no puedes merecer nada de parte de Dios. You know why? ¿Sabe por qué? Because he's already given it all. Porque él ya te lo dio. It's by faith. Es por fe. So that it might be by grace. Para que sea por medio de la gracia. God could have assigned me to be the janitor of a church. Dios pudo haberme dado a mí la tarea de ser el que limpia la iglesia. That could have been my assignment. Eso pudo haber sido mi tarea. Well, if that's my assignment, I'm a soldier in the army of the Lord. Si esa es mi tarea, lo hago porque soy un soldado en el ejército del Señor. Sir, yes, sir. Sí, señor, a sus órdenes. I'm the best church janitor in the world. Y intentaré ser el mejor limpia iglesias del mundo. I pray over my assignment. Voy a ser fiel a mi asignatura. I bless this church building. Voy a bendecir la iglesia cada vez que la estoy limpiando. I pray over every seat. Oro en cada asiento cada vez que la estoy limpiando. God, how and what do you want me to do here? Dios, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga aquí en este ministerio? That has nothing to do with my income. Eso no tiene nada que ver con mis ingresos. The church may not pay me much for being a janitor. Es muy posible que la iglesia no me pague por ser el que limpia la iglesia. They may not pay me at all. Tal vez no reciba ni un centavo. But right up here. Pero acá arriba. Hallelujah! Is more than I can see any way to use. Hay mucho más de lo que yo pueda usar. Aleluya.